pónganme cuidado. Si una persona le falta un dedo, dice, si yo tuviera este dedo, aprendería a tocar guitarra, pero no tengo el dedo. Es decir, ese es su problema. Si le faltan tres dedos, el problema es que no puede agarrar la cuchara para comer. Ese es su problema. Si le falta la mano, háganme un seguimiento de la cosa. Vamos a hacer una dinámica de la psicología. Si le falta la mano, dice, mi problema es que me falta una mano. Santo Dios, la cosa se va agravando, se va poniendo grave, gravísima. Si le faltan las dos manos, dice, mi problema es que no tengo manos. Es decir, cuando le falta un dedo, se dio cuenta lo que sirve un dedo. Cuando le faltaron tres dedos, se da cuenta la terrible falta que le hacen tres dedos. Cuando le falta la mano, se da cuenta, uy, ¿acaso yo había caído en cuenta cuánto sirve una mano? Si le faltan los pies, dice, qué triste. Cuando yo podía caminar. Cuando le falta la vista, dice, qué lindo cuando yo podía ver. Se va dando cuenta y podemos llevar la secuencia de lo que es no conocer uno lo que tiene. No conocer lo que tiene. ¿Y por qué no conoce uno que tiene una mano, por Dios? ¿Acaso la gente común y corriente se han dado cuenta que tiene una mano? Sí, la conoce y hace oficio con ella, pero no ha reconocido lo que vale. ¿O no es así? ¿Cuánto vale una mano? ¿Cuánto valen las piernas, los pies? ¿Y hemos reconocido eso? ¿Cuánto vale la vista? ¿Hemos reconocido eso? ¿Hemos tenido conciencia a través del tiempo de lo que Dios nos ha dado? No, lo conocemos porque en Él vamos y venimos, pero no ha comprendido uno en realidad qué era lo que tenía, de todo lo que el beneficio que le daba. No le vea. Es decir, todo el mundo sabemos que nadie sabe lo que vale un amor hasta cuando no lo pierde. Pero de hecho se van verdaderamente a otra persona. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Si seguimos una persona que queda sin el habla, que no puede hablar, dice, ay, cuando yo podía hablar, piensa, porque ya no lo puede decir, qué lindo era que yo compartía con las personas, yo hablaba,
ya no puede. Solo así, hermanos, miren, entiéndanme, solo así comprende uno lo que tiene como persona. Solo así. Y la gente se queja. ¿Cuánto me gustaría que me pusieran más cuidado? La gente se queja porque le da una simple gripe. Se queja porque le da una amibiasis. Se queja porque tiene una úlcera y ya no puede tomarse los rones. Se queja porque tiene una presión alta. Es decir, no somos sino quejambrosos. Cuando uno registra, cuando uno conoce los libros de los registros acásicos, se da cuenta de aquello. Se da cuenta de aquello. ¿Sabe por qué se da cuenta de aquello? Porque en tantas vidas alguna cosa de esas le ha pasado. Le ha pasado. Ha sido inválido. Ha estado por ahí con una enfermedad incurable. Ha estado padeciendo mil cosas. Y dicen los maestros, y ni aún así te arrepentiste. Entonces, ¿qué tiene que hacer la ley? Después de una terrible involución, irle quitando una mano. Y déjelo, déjelo ahí. Irle quitando los pies. Irle quitando la vista. Desde luego, como simio, como lo que sea. Pero no por eso la conciencia que va adentro o la esencia que va adentro no se está dando cuenta y sufriendo los rigores. Hermanos, cuando nosotros decimos que lo que viene es terrible, terrible, espantoso, es porque tenemos que ver las cosas desde todos esos puntos de vista. Hasta quedar. ¿Han visto ustedes unos pollos que está produciendo McDonald's? Que es una bola de carne ahí que no se puede mover. Hasta quedar así. Sin cómo servirse. Sin vista, sin pies, sin manos. Sin nada. Quizás a la vera del camino, viendo por donde pasó, cuando orgullosamente decía, hago lo que me dé la gana, yo hago lo que quiero. ¿Cuál lo que quiero? ¿Cuál lo que quiero? ¿Acaso lo que está haciendo hoy día cualquier persona que no tenga un sentido común de su forma de ser, de pensar? ¿Acaso lo que está haciendo no es echándose una deuda encima que tiene que pagarla y no se la van a cobrar en dinero, no se la van a cobrar en trabajo? Se la van a cobrar con sufrimientos, porque si no quiso someter a su querido ego a un sufrimiento haciéndolo callado. Thank you.
Thank you.